Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin Steakboost, en el video de hoy vamos a estar viendo las noticias sobre el corte de la tasa de interés y cómo impacta en el mercado. Acá estamos en Twitter, este es el tweet de ayer de Bitcoin Magazine que dice que la Reserva Federal cortó la tasa de interés por 50 puntos básicos, primer corte en 4 años. Después tenemos Coinbase Letter, dice es oficial, la Reserva Federal pateó el ciclo de corte de tasa de interés con un corte de 50 puntos básicos. Esta es solo la tercera vez en la historia reciente que la Reserva Federal empezó el corte de tasas con 50 puntos básicos. Las dos veces previas, la economía cayó. Es diferente esta vez. Entonces, las dos veces anteriores fueron 2007 y 2001, que me imagino que todos conocerán qué sucedió después. Como se ve en la tabla de acá abajo, esos cortes, estos ciclos de corte de tasas. Tuvieron retornos negativos de 1 y dos años en el SP 500. En 2001, el mercado cayó 31% después de dos años. Y en 2007, el mercado cayó 26% después de dos años. Y estas fueron, bueno, las dos mayores crisis eh, recientes, ¿no? Entonces, acá tenemos la comparación, cuando fue el corte de tasa de interés y los retornos. Entonces, agosto de 2019, que en realidad fue finales de julio. Creo que fue la última semana de julio. Eh, pero bueno, un año después hubo el retorno al mercado fue 12% y dos años 52 así bueno bastante bien 2019 obviamente que fue el producto ¿no? de la super inyección de capital eh, no de dinero fiduciario en el sistema eh, septiembre de 2007, un año después del primer corte de tasa, menos 18.9 y dos años después, menos 26. Y enero de 2001, menos 12.4 y dos años después, menos 30.6. Claramente no Los peores, las dos peores crisis económicas. Después tenemos, no sé, septiembre de 1998, un año después, 22.5, dos años después, 40.4. Así que bueno, bastante bien, 1998. Obviamente que esto fue la mini crisis. O sea, o el corte de tasa de interés eh, que lo que hizo fue patear la crisis eh, a 2001, ¿no? Que tal vez eso es lo que estamos ahora, eh, parecido, pero bueno, uno también podría argumentar que eso es lo que sucedió en 2019, eh, que la economía estaba yendo hacia una recesión, sucedió el cisne negro de la pandemia, los bancos centrales inyectaron un montón de dinero y eso hizo patear la crisis a 2024 o 2025. Esperemos que no, pero es un posible escenario. Y bueno, después los otros años también fueron relativamente buenos, sobre, ah, sobre todo julio de 1995, un año después 18.7, dos años después 72.9. Entonces en 2001, cuando la Reserva Federal empezó con un corte de 50 puntos básicos, eh, los retornos del Nasdaq fueron de menos 76% desde el máximo al mínimo en un periodo de tres años. Este fue el peor mercado bajista eh, de la historia para las empresas tecnológicas. ¿no? O sea, claramente no, el tema de la burbuja.com y toda la manía y la euforia que había en ese momento con las empresas tecnológicas. Y ahora, bueno, las empresas tecnológicas están en máximos históricos y el Nasdaq eh, creció ¿no? exponencialmente en estos últimos meses. De hecho, la relación entre el Nasdaq y con un porcentaje de la economía real, eso también está en máximos históricos. Que tampoco es una buena señal. Después tenemos lo mismo que se vio en 2007 cuando la Reserva Federal empezó con un corte de 50 puntos básicos. Nasdaq cayó 56% del máximo al mínimo en otro mercado bajista histórico. Eh, claramente 2024 es muy, es muy diferente a 2001 y 2007. Entonces, ¿por qué la Reserva Federal cortó tan agresivamente? Si la Reserva Federal solo empezó con corte de 50 puntos básicos durante crisis, ¿por qué empezar con 50 puntos básicos esta vez? La Reserva Federal continúa diciendo que la economía es fuerte y que están llamando a un aterrizaje suave. Bueno, esto igual siempre es lo que dicen. <laughs> Así que tampoco lo tomaría con mucha veracidad, ¿no? Pero las decisiones de políticas son como si tuvieras, estuviéramos en crisis. Hay algo que no, no suma. O sea, claramente es porque estamos en un año electoral. O sea, Estados Unidos no, ahora en noviembre van a hacer las, a hacer las elecciones. Entonces, para no interferir, supuestamente, ¿no? con las elecciones, eh, nada la Reserva Federal no va a decir que, <laughs> que la economía está en crisis y que se va a ir todo al tacho, ¿no? La historia dice que los ciclos de corte de tasa de interés que empiezan con 50 puntos básicos después de retornos negativos o que tienen retornos negativos en los próximos 12 meses. En promedio, el S&P 500 pierde 15% en 12 meses después del corte de tasa. Pero ambos de estos... Eh, dos periodos durante una recesión, pero la Reserva Federal ahora dice que lo pueden evitar esta vez. Que, bueno, yo no les creería mucho. Mientras tanto, eh, los futuros de corte de tasa de interés están trayendo como si estuviéramos eh, yendo a una recesión. Los futuros de corte de tasa de interés eh, ahora están. están diciendo ¿no? que va a haber ocho cortes de tasa de interés en los próximos 12 meses, la mayor cantidad desde 2008. La historia dice que va a haber más volatilidad en los mercados de acciones, no, de equity. Solo el tiempo dirá si este momento es verdaderamente diferente. Si la Reserva Federal eh, puede evitar una recesión, marcaría la primera vez en la historia donde el corte de tasa de interés, empezando con 50 puntos básicos, y que la economía no entre en recesión. O sea, es un gran if, ¿no? es un gran condicional. Puede la Reserva Federal hacer historia esta vez. Yo lo dudo. Aquí están los retornos del S&P 500 en dos ciclos de corte de tasa de interés, dependiendo si hubo recesión o no. La historia dice que empezar con 25 puntos básicos resulta en un retorno promedio del S&P de 10% en 3 meses y 15% en 12 meses. Esto se compara con menos 15% en 12 meses, empezando con 50 puntos básicos. Entonces la línea azul de este gráfico sería la media cuando la economía evita una recesión durante los siguientes 12 meses. Y la gris es la media cuando la economía entra en recesión dentro eh, de los próximos 12 meses. ¿no? Y bueno, la línea verde es eh, donde estamos ahora. Claramente una disfurcación en el camino. Después este otro tema, pero bueno, eh, Charles Edwards diciendo que el oro está tratando de decirnos algo. Y acá está comparando eh, el oro que está ¿no? poniendo nuevos máximos históricos y lo está comparando con Bitcoin. Entonces bueno, esto también, eh, o sea, este canal es de cripto claramente, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo va a afectar el corte de tasa de interés? porque lo que recién estábamos viendo era el, el impacto del corte de tasa de interés, si hay un potencial recesión o si lo pueden evitar, que yo lo dudo que lo van a poder evitar, porque nunca lo pueden evitar, es más lo que dicen, o sea es más importante las acciones que lo que dicen no entonces si empiezan con un corte de 50 puntos básicos, la historia nos dice que no es una buena señal, pero bueno, la gran pregunta es cómo va a impactar esto en Bitcoin y a las criptomonedas, porque la, la única información que tenemos es 2019, o sea, Bitcoin empezó en 2010, ¿no? Como respuesta a la crisis financiera de 2008, entonces, Bitcoin nunca atravesó una recesión eh, de dos años, por eso hay mucha gente que tal vez está demasiado optimista o demasiado bullish, ¿no? Alcista, porque no hay un escenario parecido para comparar, o sea, lo más parecido es 2019, pero de nuevo, fue como una recesión corta. La curva de retornos de bonos de tesoro de Estados Unidos, también estaba invertida en 2019, durante muy poco tiempo, pero bueno, estuvo invertida y después la reserva federal eh, cortó la tasa de interés y empezó a inyectar un montón de dinero por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces Bitcoin y el mercado de criptomonedas se recuperaron muy rápidamente. Pero bueno, eso no quiere decir que vaya a suceder lo mismo, aunque Charles Edwards eh, lo que está diciendo acá es que como que Bitcoin estaría atrasado tres meses frente al oro. Entonces el oro eh, rompió esa resistencia que tenía, alrededor de los 2.000, y está poniendo nuevos máximos históricos. De hecho, eh, bueno, esto fue el 18 de septiembre, eh, ayer, pero ahora está el oro en 2.500, ¿no? Acá en la imagen está en 2.300. Entonces, una alternativa es, porque bueno, lo, la pregunta sería, ¿qué pasa con el oro cuando hay una recesión? El oro cae. Eh, cae al precio durante una recesión, igual que todos los activos, ¿no? porque los inversores venden en pánico porque la, durante una recesión, cash is king, ¿no? durante una recesión el efectivo es, es el rey, y entonces, bueno, todos salen a vender para tener efectivo, ¿no? pero también es el primer activo que se recupera el oro. Por eso el oro es un resguardo de valor y cuando hay eh, inestabilidad en el mundo, no, no sé, problemas geopolíticos, eh, conflictos bélicos, eh, recesiones financieras, etcétera, el oro siempre es el activo donde resguardarse. Y bueno, la gran pregunta es si Bitcoin finalmente se convirtió en oro digital, ¿no? que es siempre como el, el pitch ¿no? de Bitcoin, que es oro digital. Bueno, ahora la gran pregunta es si se convirtió en oro digital. Tenemos ahora ¿no? al, oro, al dinero institucional, entraron los hedge funds, grandes fondos de inversión, tenemos los CTF de Bitcoin. Entonces, para mí, eso es una señal de que eh, es más un activo de riesgo, porque bueno, los hedge funds, si hay una recesión de dos años, los hedge funds no van a querer tener Bitcoin, porque Bitcoin si cae 80% es una gran pérdida. <laughs> Mientras que el oro si cae, caerá, no sé, 10% y después se recupera rápidamente, ¿no? Pero bueno, es algo para eh, seguir analizando. Después hice este tweet hoy eh, actualizando al tweet del 8 de septiembre donde había puesto que eh, la regla de Sam, que es un indicador de recesiones, eh, dio la señal en de julio. Después la diferencia entre el rendimiento de 10 años y 12 años de los bonos de tesoro se desinvirtió en septiembre. Y bueno, lo que faltaba era corte de tasa de interés, que bueno, ya empezó ahora en septiembre. Y las dos cosas que faltan para resolverse es que la de... La diferencia entre los rendimientos de bono del tesoro de 10 años y 3 meses todavía está invertida. Y necesitamos también el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Que eso también es como un gran interrogante no eh, que afecta al mercado. Después acá tenemos el tweet de CryptoBullet que está comparando a Ethereum 2021 y 2024. Y se está preguntando si va a haber un eh, piso, un triple piso eh, como sucedió acá en 2021. Y entonces está, está interesante porque bueno... Eh, me estuvo teniendo una caída bastante importante, ¿no? Estos últimos meses. Entonces, un tercer posible piso eh, podría ser un escenario. Y acá el patrón de barras lo pondría, eh, no sé, sería principios de octubre, parece. Yo para mí va a ser un poco, si esto sucede, eh, o tal vez es un piso de 4 cuatro. <laughs> cuatro en vez de tres, eh, pero para mí eh, va a ser más noviembre-diciembre, eh, por el tema de las elecciones de Estados Unidos después este es un tweet que hice el 13 de septiembre puse rally hacia el corte de tasa de interés nada nuevo bajo el sol y es bastante interesante porque eh, ahora está por acá ahora lo vamos a ver el gráfico pero bueno la gran interrogante es qué va a pasar con la media móvil de 21 semanas que es esta línea eh, violeta acá no después este es un tweet del 13 de septiembre puse 5 días eh, a FOMC no que fue la reunión eh, de ayer donde cortaron la tasa de interés Sigue poniendo nuevos máximos históricos. Acá estaban 2575. Hoy alcanzó el nivel de Fibonacci 1.236 2 3 1, 2 3 6 1, 2, 3, 5. En 2578. La formación de hombro cabeza a hombro invertido tiene un objetivo de 2681. Los siguientes objetivos son Fibonacci 1382 en 2.759 y, y 1.618 en 3051. Y después esto es Ethereum. Cardano Ethereum. Esto se puse mientras Ethereum continúa su tendencia bajista con Vitalik vendiendo. Cardano ADA se prepara para un rally propio, que lo podemos ver reflejado en ADA ETH, el cual luego de encontrar su piso en junio rompió hacia el alza de un triángulo ascendente. Así que bueno, esto es también interesante. Eh, lo que nos muestra ¿no? es que los activos de más de riesgo están encontrando su piso frente a activos de menor, menor riesgo. ¿no? Entonces Cardano es más riesgoso que Ethereum porque tiene una capitalización de mercado más pequeña, entonces el precio es más volátil. Entonces, Cardano frente a Ethereum, al parecer, podría cambiar, pero encontró su piso eh, acá en junio, ¿no? Y bueno, mientras tanto, eh, Cardano frente a Bitcoin, también la gran pregunta es eh, si está encontrando su piso ahora. Eh, bueno, es un interrogante. Y Ethereum frente a Bitcoin, lo mismo. Y bueno, este es el gráfico de Ethereum Dollar. Si Ethereum ETH rompe el soporte actual de las medias móviles de 100 y 200 semanas, que están en este momento. El 12 de septiembre estaba entre 2.211 y 2.298. Es probable que vaya a buscar el soporte de Fibonacci 0382 en 1.691. O bueno, por acá, ¿no? Entonces, este es el gráfico eh, de Bitcoin en este momento. En este momento está por encima de la media móvil de 21 semanas, que está en 62.750. Y ahora está en 63.203. Entonces, si volvemos a este tweet que hice, eh, bueno, yo el camino que puse es como que estaría siendo rechazado eh, justo bueno en estos días <laughs> por la media móvil de 21 semanas que eh, no sería como eh, algo así no que había hecho bueno creo que fue más así entonces bueno estos, estos próximos días sobre todo el cierre semanal va a ser bastante importante o sea lo que no queremos que suceda o sea para que este camino eh, no suceda no tiene que pasar lo que pasó acá que fue la Vez pasada, ¿no? Que fue a buscar la media móvil de 21 semanas. El, 20, el viernes 23 tuvo cierre por debajo. Y después tuvimos 24, 25 que estuvo ahí luchando, ¿no? Y después, bueno, 26 fue rechazado finalmente. Entonces lo que querríamos ver en Bitcoin estos próximos días es tener el cierre semanal. Este 22 de septiembre, domingo. Por encima de la media móvil de 21 semanas, ¿no? Entonces imaginemos que... Continúa de esta manera. Y en el, la vista de la vela semanal. Eh, no sería cerrar por donde está en estos momentos. O sea, lo, el caso más bullish, más alcista, sería que el cierre semanal sea por encima de este cierre que fue en 64.290. O sea, si puede cerrar por encima de 64.290, sería una señal bastante eh, alcista. Bastante bullish. Pero bueno, también tenemos este caso del 15 de julio, que también fue una vela semanal bastante importante, más 12%, eh, que había superado media móvil de 8 semanas, que es la línea amarilla, y la violeta que era de 21 semanas. Pero bueno, después se encontró ¿no? con esta línea de tendencias que es eh, este canal, ¿no? que viene desde eh, noviembre de 2022, y ahí, y también, bueno, había bastante resistencia acá, ¿no? Porque también teníamos el máximo eh, del ciclo anterior, ¿no? Que es para redondear 69.000. Porque bueno, por ahora eh, siguen poniendo, ¿no? Como máximo más bajos. Por eso les decía, si, si puede superar estos 64.290, sería una señal bastante bullish. Pero bueno, si no puede superar estos eh, 64.290, tal vez tenemos un cierre de semana por encima de la de 21 semanas, pero la semana que viene termina cayendo, ¿no? Que tal vez es bastante interesante verlo en de dos semanas. O sea, ahora cada vela son dos semanas. También bastante interesante ver cómo eh, acá en febrero, eh, marzo y abril ninguna vela de dos semanas pudo superar los 69.000. O sea, esta pudo, la del 25 de marzo, pero después eh, no lo pudo mantener. ¿no? Y también tenemos ¿no? como bastantes sombras superiores que muestran que en estos niveles no encontraron compradores. Entonces, el, lo que está sucediendo, por lo menos desde julio, es dos semanas verdes, dos semanas rojas, dos semanas verdes, dos semanas rojas, dos semanas verdes. Bueno, tal vez lo que sucede, ¿no? Lo próximo son otras dos semanas rojas. Eso básicamente sería, eh, sí, las últimas dos semanas de septiembre, ¿no? Y si volvemos al gráfico de dos semanas, esta fue de menos 13 y esta fue de menos 14. Entonces... Si continuamos al patrón, si tenemos, no sé, digamos que cierra la semana acá, ¿no? En 63.300 más o menos. Por encima de, de, de la media móvil de 21 semanas. Y después tenemos una caída de 15%, más o menos, ¿no? Nos llevaría a 53. O sí, 53.700 más o menos. Y bueno, si eso sucede, sería otro máximo más bajo. Si vamos a ver la dominancia de Bitcoin, estuvo poniendo nuevos máximos locales superando finalmente este nivel de Fibonacci, que era 0,618 en los 57.63%, y de hecho ya ahora también alcanzó o superó los 68.36, que era el nivel de Fibonacci 0,5, como del ciclo anterior, ¿no? O del anterior anterior. Y ahora está en 58.69, y el objetivo de... Este triángulo ascendente era 58,5, así que ya alcanzó el objetivo de este triángulo ascendente. Y esto, bueno, ¿qué nos dice? Nos podría estar indicando que eh, los mínimos de las monedas alternativas frente a su evaluación en Bitcoin estarían encontrando eh, su piso dentro de poco. O sea, las que todavía no lo hicieron. Por ejemplo, no sé. Eh, Ada Bitcoin podría estar encontrando el piso ahora. Eh, Ethereum Bitcoin también. Como vimos, ADA frente a, a frente a Ether ya encontró su piso en junio. Por eso, como les mencionaba al principio, eh, las monedas más riesgosas encuentran su piso frente a las menos riesgosas antes. ¿sí? No sé si se entiende, pero me parece que el tema de ADA ETH encontrando su piso en junio y ADA, Ethereum, perdón, ADA Bitcoin tratando de encontrar su piso ahora, tres meses después, eh, demuestra lo que les digo, ¿no? Después lo interesante es que si vemos este mismo gráfico, pero no logarítmico, sino lineal, nos indica que a nivel de Fibonacci 0.618 estaría acá en 60.28. Así que si, si esto no se da vuelta y, y cae, eh, podría y sigue podría estar indicándonos que el próximo, o sea, la próxima resistencia serían los 60.28, que también tiene ¿no? eh, confluencia con este eh, soporte o piso ¿no? que después se terminó rompiendo eh, en la semana del 29 de marzo de 2021. Porque ahora está encontrando ¿no? resistencia, podríamos eh, argumentar, en estos 58. Bah, aunque ahora está por encima, ¿no? pero los 58.36 58, eh, es una resistencia que también tiene conferencia con el nivel FNH0382 en la visión lineal. ¿no? O sea, esto es logarítmico y esto es. Eh, Linear. Después también interesante ver el gráfico de Bitcoin no valuado en dólares, sino valuado en oro, porque continúa en este canal bajista, que podría ser el, el, el asa de la tasa. ¿no? Esto sería como la formación de muy largo plazo, porque empieza en octubre de 2021, que sería esta sería la tasa y esta sería el asa. Y bueno, yo calculé el objetivo de esta tasa y asa, y el objetivo son 50 onzas por un Bitcoin más o menos, entonces yo acá estoy bueno, especulando cuál sería el precio en dólares ¿no? multiplicando estas 50 onzas por un pot potenciales precios eh, del oro que bueno ahora ya alcanzó ¿no? los 2.578 el oro, vayamos a ver cuánto está ahora ahora está en 2.582 así que ya superó es como una señal o una ayuda ¿no? para tratar de eh, predecir o especular potenciales máximos de Bitcoin si es que no tenemos una recesión de dos años, ¿no? Claramente. <laughs> pero bueno, si no hay una recesión de dos años, uno podría esperar el año que viene eh, que Bitcoin esté alcanzando estos valores. Entonces 128.900 ya estaría, ya sería como un potencial eh, objetivo, ¿no? Y bueno, y, esta, y este canal, como vemos, ¿no? Bitcoin valuado en dólares ya está por encima de su media móvil de 21 semanas. Pero Bitcoin valuado en oro no lo está. Porque Bitcoin valuado en oro eh, serían 26 onzas. O sea, la media móvil de 21 semanas serían 26 onzas de oro y ahora están 25. Tal vez tenemos un rally a buscar la media móvil de 21 semanas, como sucedió acá también en la semana 22 de julio. Y bueno, también tenemos la resistencia, ¿no? De la línea de tendencia bajista de este canal. Entonces tal vez tenemos otro, otra caída y eh, que nos lleva acá, no sé, finales de octubre, principio de noviembre también... De hecho acá, ¿no? la semana del 4 de noviembre eh, son las elecciones, ¿no? o sea, es el martes 5. Y acá tenemos la media móvil de 200, eh, 200 semanas y 300 semanas. Perdón, 100 semanas. La azul es la media móvil de 200 semanas que están 20 onzas de oro y la de 100 semanas están 19 onzas. Y entonces tal vez este termina siendo el piso. Que esto, bueno, también podría suceder, no sé. No significa que Bitcoin en dólares eh, tiene que caer mucho. Pero bueno, si el oro sigue poniendo nuevos máximos históricos y el Bitcoin, no sé, se mueve lateral o levemente hacia la baja, eh, esto va a bajar. ¿sí? Y bueno, y tal vez este es, es finalmente eh, el piso que nos lleva a que el Bitcoin valorado en oro rompa hacia el alza y empiece eh, el rally del mercado alcista de propiamente dicho. ¿no? Y de hecho, mmm, me olvidé, porque acá también tengo las medias móviles ¿no? en bitcoin dólar de 200 semanas y 100 semanas, que en este momento eh, están juntas. <laughs> la de 100 semanas está en 39.700 y la de 200 semanas en 39.300. Entonces yo acá eh, traté ¿no? de extrapolar, sí, de proyectar ¿no? eh, cuál podría ser el camino de estas medias móviles, más o menos, ¿no? porque es medio difícil saberlo, pero también podríamos tener, yo acá tengo, no estas serían las elecciones en Estados Unidos. Y esta misma semana también es la reunión de, de FOMC, la reunión de la Reserva Federal, porque las elecciones son el 5 de noviembre y la Reserva Federal se junta el 7. Entonces, no, si tenemos eh, algo así, tal vez tenemos como una caída a esta parte, que sería como esta línea de tendencia, 48. Pero bueno, si eso se rompe, tal vez el soporte termina siendo estas medias móviles por acá, ¿no? Que es lo que, bueno, yo tenía el objetivo, si, ven, si venimos a este otro gráfico, yo tenía este objetivo potencial de los 39.000, que es el nivel de Fibonacci 0618. Pero algo también interesante: o sea, tal vez es demasiado bajo, tal vez, ¿no? <laughs> o sea, va a depender de si hay recesión o si no hay recesión, si hay un soft landing, un aterrizaje suave o un hard landing, un aterrizaje duro. Pero también es interesante: eh, o sea, esto es especulación, pero lo que hice, ¿no? Acá tengo el, bar, el patrón de barras, estos es 2019 y estos es 2016. Entonces yo puse esta línea de tendencia eh, punteada, que lo que está haciendo es uniendo estos mínimos de septiembre y octubre con, bueno, este patrón de barras de 2019. ¿sí? Eh, que bueno, en realidad no, no tiene ninguna razón técnica, pero este sería como el camino, ¿no? Un potencial camino para... Eh, para encontrar un soporte acá, no sé, finales de noviembre tal vez. De hecho también podría ser un poco más bajo y testear esta línea de tendencia bajista, esta línea dorada o amarilla, que es la de este triángulo simétrico. Y eso estaría muy bueno, eh, porque bueno, estaría confirmando esta estructura de un triángulo simétrico, que de hecho, bueno, yo acá lo tengo graficado en cada ciclo. También interesante cómo se van alargando, ¿no? Este primer triángulo, digamos, bastante corto, eh, este segundo un poco más largo y este tercero mucho más largo, ¿no? Y también en el ciclo anterior... En 2020 eh, también testeó, o sea, rompió o no a hacer alza de este triángulo y lo volvió a testear. Así que si sucede algo parecido, ¿no? Finales de noviembre, principio de diciembre, imagínense si viene a testear por acá. 42. Podría ser que no, que venga a testear acá en los 42 y rebote. Y de hecho, eso también es bastante interesante. Porque estos 42. Si recuerdan, estos 42 eh, era el objetivo de este formación de tasa y asa que veníamos siguiendo en el canal en, durante 2023 y que finalmente lo alcanzó acá hacia finales, ¿no? de, de diciembre de 2023. Así que sería bastante interesante porque bueno, acá también podemos hacer ese gráfico, esa formación, ¿no? De tasa y asa. Entonces, estaría bueno eh, si el tasa y asa más grande, el fractal, confirma, el... o sea, como estarían pues, sucediendo bastantes cosas interesantes a nivel de análisis técnico. Estaríamos confirmando por un lado este triángulo, este triángulo simétrico de muy largo plazo, porque estamos, estaríamos confirmando que rompió hacia el alza. Después, por otro lado, estaríamos confirmando el objetivo de tasa y asa de 2023 para romper hacia el alza. ¿no? Si tenemos como un rebote en los 42, eh, una que rompa hacia el alza este eh, tasa de asa mucho más grande. Que también tendría confluencia, ¿no? Acá con Bitcoin eh, evaluado en oro. Y bueno, ya que estamos hablando tanto del oro, vayamos a ver dónde está. Eh, bueno, está en 2582. La verdad que, bueno, si cierra las semanas eh, con esta vela eh, sería muy bueno, porque de hecho la semana anterior cerró en 2577 y Fibonacci era 2578. Así que bueno, eso es para las personas que dicen que Fibonacci no sirve. Eh, y también es interesante, ¿no? Porque acá se tomó tres semanas de descanso mientras esperaba que eh, suba la media móvil de 8 semanas, y básicamente eh, usó la media móvil de 8 semanas como un trampolín para ir a buscar Fibonacci. Esto era con 18 centavos. Bueno, cerró levemente por debajo, pero esta semana eh, estaríamos por encima, ¿no? Así que si, no sé, esta semana y la próxima tenemos, o no sé, tenemos 3 semanas así, ¿no? Eh, de movimiento lateral. Tal vez confirmando, testeando eh, Fibonacci en 2178. Y después, finalmente, ir a buscar el objetivo, que son los 2681. Y bueno, y tal vez tiene el envío necesario para ir a buscar el siguiente nivel de Fibonacci en 2759. Y después, estos 3051 es eh, Fibonacci 1618. Por eso, si volvemos a Bitcoin evaluado en oro, tengo este como posible objetivo, ¿no? 50 onzas de oro por... 3.051, que es el objetivo de, eh, de Fibonacci del oro, nos daría un precio de Bitcoin de 152.550. Que es bastante razonable. ¿Por qué digo que es bastante razonable? Bueno, yo que tengo esta curva azul, ¿no? Que une los eh, diferentes picos. Y, eh, bueno, yo puse acá como que la alineé con los 142.069, porque sería como el objetivo del precio eh, meme, ¿no? <laughs> Porque como el objetivo, o sea, el máximo histórico anterior, por, por lo menos en Bitstamp, fue 69 redondo. Imagínense si es 142-69, ¿no? 420-69 son números graciosos, digamos. Después vayamos a ver Ethereum. Eh, bueno, que Vitalik se siguió vendiendo. Eh, yo lo tengo acá en el diario. Eh, vendió... Esto sería acá, me parece. El 27 de agosto. Y después volvió a vender acá el 9 de septiembre, me parece. Si no son esas fechas exactas, es más o menos uno. Pero era alrededor de estos precios. Y bueno, y ahora eh, Ethereum está rebotando. Interesante, ¿no? Porque acá, eh, el 6 de septiembre, rompió la media móvil de 200 semanas. Pero pudo eh, rebotar en la de eh, 100 semanas. O sea, rompió. Bueno, no sé por qué no me estaba mostrando el número. Pero rompió acá la de eh, 200 semanas. Que estaba más o menos en 2287, más o menos. Y después fue a buscar la de 100 semanas. Y ahora está acá, eh, bueno, peleando. Acá rebotó de nuevo, que fue este lunes, ¿no? lunes y martes. Y ahora está intentando de nuevo con esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia también es bastante interesante porque une el mínimo de junio de 2022, que fue 880. Después lo testió de nuevo en la semana 21 de noviembre de 2022. Lo testió también acá eh, septiembre-octubre de 2023 que fue cuando empezó como el rally de los activos de riesgo. Y entonces ahora, como era soporte y lo rompió, ahora se transformó en resistencia. Así que va a ser también interesante ver cómo cierra eh, la semana eh, Ethereum. Si cierra, no sé, digamos, por debajo de 2.400, significa que está siendo rechazado, como sucedió la semana pasada. Si puede cerrar por encima, bueno, la siguiente semana tiene que poder mantenerlo, ¿no? Como soporte. Y acá también tenemos la media móvil de 8 semanas, que está bajando bastante rápido. Y en este momento está en 2.613. Así que bueno, si puede superar esta media de tendencia, que antes era soporte, se transformó en resistencia. En eh, los siguientes niveles van a ser eh, la media móvil de 8 semanas, que está bajando bastante rápido. Y acá tenemos eh, Fibonacci. Esto es 0.618 en 2.532. Así que bueno, esos serían los niveles para ver eh, si va a buscar 2.500 o si cierra por debajo del 2.400. Y bueno, Ethereum Bitcoin. Voy a buscar Fibonacci 0382 en 3845 Satoshis, que este fue mi objetivo para eh, Ethereum Bitcoin. Así que este podría ser el piso de Ethereum Bitcoin. De hecho, ahora lo está testeando exactamente. De hecho, yo hice este tweet ayer que puse el mismo día que la Reserva Federal corta la tasa de interés. Ethereum, en Bitcoin alcanza nivel clave de Fibonacci 0382 en los 3845 Satoshis. Pero si acá puse la, la tasa de interés, ¿no? que estaba en 5,5%, y como cortaron 50 puntos básicos, que sería 0,5%, ahora está en 5%. ¿no? Lo interesante es que la vez pasada. La Reserva Federal cortó acá la tasa en, el, como les dije, ¿no? la última semana de julio, 29 de julio de 2019, y el piso ocurrió cinco semanas después. Así que bueno, si esto sucede, se repite, que no, no, es, no hay ninguna razón por la que tendría que repetirse, eh, cinco semanas nos llevaría a la semana del 21 de octubre. Y bueno, y eso significa que eh, Fibonacci 0382 eh, se va a romper. Y no creo que caiga acá, que sería el siguiente nivel de Fibonacci, 0.236 en 2.760, eh, ¿no? Eso sería como una caída de 28, sí, menos 28%, ¿no? O sea, claramente podría suceder, ¿no? Si hay una recesión, pero digo, si no hay, si nada explota, tal vez, no sé, eh, encuentra soporte, eh, no sé, en alguno de estos niveles, ¿no? Tal vez... Es por acá, ¿no? O sea, 3.600, 3.500, que sería, no sé, 3%, y a 3.500 sería eh, 8%, ¿no? Después íbamos a ver Cardano. Interesante también cómo está haciendo este patrón de barras de acá 2019-2020. Creo que se nota, ¿no? O sea, esta, esto es esto, y este sería como el mínimo de eh, la pandemia, ¿no? Que bueno, también interesante que este patrón de barras yo lo alineé... Eh, Sería el máximo de junio de 2019, lo anillé con el máximo de marzo de 2024, ¿no? Interesante que este posible mínimo de eh, un cisne negro o una recesión pondría al mínimo alrededor de los 17 centavos. Y lo interesante de eso es que eh, acá en 2022 yo estaba siguiendo este triángulo descendente que tenía este objetivo de 17 centavos. Así que bueno, quién sabe, tal vez finalmente lo alcanza. Pero bueno, si no... Mi idea es, eh, o sea, ahora está por encima de la media móvil de 8 semanas, que está en 34 centavos, ahora está en 35, pero acá tenemos la media móvil de 21 semanas, que también está bajando bastante rápido. Entonces, si, si lo puede superar, voy a aceptar un poco porque no, no se debe estar viendo bien. Eh, o sea, si puede continuar con este rally en la próxima semana, eh, acá tenemos bastante resistencia también. Entonces, no sé, tal vez suceda algo así, ¿no? Y vuelve a testear. Eh, el mínimo de junio de 2023. Tal vez no es necesariamente de 23 centavos, tal vez termina siendo, no sé, por acá 24 o 25. Pero también interesante cómo hay confluencia acá, ¿no? Final, final de noviembre, principio de diciembre, ¿no? Como les mencioné para Bitcoin. Y después acá en Cardano Bitcoin, eh, ayer hice este tweet eh, con un posible hombro-cabeza-hombro hombro invertido, que bueno, igual es bastante temprano, igual para para decir si es o no. Eh, pero bueno, este podría ser como un posible hombro izquierdo y ahora podría estar en juego o en formación la cabeza. Y bueno, yo acá lo puse ¿no? para que quede simétrico, no necesariamente tiene que ser tan simétrico, pero no sé, imagínense si en la semana, los no, dos diarios, si el 10 de octubre está testeando acá, también interesante, ¿no? porque acá rebotó el hombro izquierdo en la línea de tendencia de este canal, que viene desde eh, abril. Y que bueno, en un momento estuvo por en medio, ¿no? Rebotando. Después estuvo como por la parte baja y tuvo como un desvío. Y después rebotó y puso también tuvo como un desvío bastante grande. Y después volvió al canal y acá rebotó en la tendencia media. Que después lo rompió hacia el alza y ahora lo volvió a retestear y después volvió. Por eso me parece que hay posible un ese hombro. Entonces, imagínense, no sé si sigue siendo así. Y rebota acá de nuevo. Eh, y tenemos como un hombro, cabeza, hombro. ¿no? Si acá vuelve a ser. este sería como la niña del cuello. Entonces, si es rechazado de nuevo acá. Eh, podría después formarse en el hombro derecho. Pero bueno, son como demasiadas condicionales, ¿no? Si sucede todo eso. Pero bueno. Lo que sí está sucediendo eh, es que. Por lo menos por ahora. Está por encima de estos eh, 558 Satoshis hada. Que. Podría ser como que se está formando el piso, como sucedió en el ciclo anterior. Eh, acá, no, alrededor de los podríamos decir 444 eh, satoshis porada, ¿no? O sea, hubo estas, estas eh, sombras inferiores, no, estas wicks que la más baja fue esta en 396. Y bueno, yo de hecho este nivel de, de Fibonacci eh, lo puse en 425. Porque bueno, lo que había hecho es extender este canal bajista hasta las elecciones, la semana de las elecciones. Y bueno, quedaba en este nivel, ¿no? Pero bueno, eso es si no hay hombro, cabeza, a hombro y no se sé, vuelve al canal y empieza, no sé, a estar por acá y después eh, ahí pone en contra del piso, ¿no? Y después también es interesante ver eh, la dominancia de Cardano, que ahora está en 60, 0,60%. Y también vemos eh, cómo estos 0.58 podría también ser el piso. También vemos ¿no? cómo fue rechazado eh, la semana pasada por bueno, eh, la media móvil de 21 semanas. De... Sí, la media móvil de 21 semanas. Eh, entonces, bueno, obviamente que hay una relación entre Cardano Bitcoin y la dominancia de Cardano, ¿no? Porque a medida que Bitcoin sigue ganando participación del mercado, ¿no? Dominancia o. Sí, o sea, cuánto. ¿Cuál es el porcentaje que tiene Bitcoin del mercado de criptomonedas? Lo mismo sería para Cardano, ¿no? O sea, si sube la dominancia de Bitcoin, la dominancia de todas las otras monedas baja. Entonces, por eso es interesante si es que efectivamente se está formando un piso. Eso también, como les dije al principio, eh, sería una señal de que la dominancia de Bitcoin podría estar encontrando un máximo ¿no? dentro de poco. Y bueno, después acá en total también tengo graficado este posible eh, tasa y asa. Y también, bueno, estamos en este ¿no? canal bajista. Que también eh, total está por debajo ¿no? de la media móvil de 21 semanas. Lo interesante es que, eh, como vimos, ¿no? Bitcoin en dólares está por encima, pero Bitcoin en oro está por debajo. Y eh, la capitalización total de mercado está por debajo también. Pero bueno, podríamos continuar con este rally. De hecho, podría superarlo ir a buscar eh, la línea de tendencia superior de este canal bajista, que me imagino que van a estar todos súper bullish <laughs> si esto llega a suceder. Eh, y bueno, y después se ha rechazado para ir a buscar, también acá tenemos confluencia, ¿no? Con la media móvil de 200 semanas y 100 semanas, que podrían también eh, ser el soporte. Esto sería, no sé, más o menos con esta proyección, ¿no? Sería mediados de diciembre. Pero bueno, finales de noviembre, principio de diciembre, este sería como mi caso principal. Obviamente puedo estar equivocado y esto puede romper ahora, las próximas semanas. Pero dado cómo está la macroeconomía, me parece que esto es solo un rally por el corte de tasa de interés y después el mercado va a decir, ah, pero si cortamos 50 puntos básicos no debe ser una buena señal y ahí empieza de nuevo el pánico y, y a vender, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo estoy viendo, esto es para mí lo que va a suceder. Claramente no tengo la bola de cristal, no sé lo que va a suceder, es toda especulación, no es asesoramiento financiero. Hagan su propio análisis, tomen sus propias decisiones y eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, síganme en las redes y nos vemos la próxima.